varones, digno Cromo, dijo más. Ya sabes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, adoremos a Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos a Dios admirable en sus santos. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudades dentro en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más frutos llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca. Los 12.000
señalados que no caerán en la sierra. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que solo se gana con la violencia. El Señor les concedió una gloria eterna. Y su nombre no será nunca olvidado. Oh Dios, tú eres mi Dios por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra resecada. Siervos del Señor, bendecid al Señor eternamente. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, y ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid. Bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos y olores, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Hermanos y hielos, bendecid al Señor. Cuando termina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Se
deseos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Que los santos festejen su gloria. Del profeta Isaías. Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Por su entrañable misericordia nos visitó el Señor. Sacó de la descendencia de David un Salvador, Jesús. Gloria al Padre
y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidámosle que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y aclamémosle diciendo: Tú solo eres santo, Señor. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús,
que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo. Ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre, como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín y a Santa Ana el privilegio de tener como hija a María, la Madre del Señor, concédenos por la intercesión de estos dos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. Igual con las demás naciones, oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean, mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Nos da gusto recibir a nuestros hermanos peregrinos de la familia Espinal Contreras. Nos unimos, queridos hermanos, esta familia Espinal Contreras, a su acción de gracias, a sus necesidades e intenciones. También pedimos al Señor por la salud de Jocelyn Álvarez López, una niña está por aquí que ha terminado la primaria, que está muy delicada de salud. Pidamos por ella en este día, y como todos los días a estas horas, oremos por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Y recordamos hoy con grande alegría a nuestros abuelos, los abuelos de Jesús, los padres de la Santísima Virgen María. Hoy es el día de los abuelos. Ojalá que tengamos algún gesto de cariño, de amor a nuestros abuelos. ¿Cuántos abuelos hay aquí? A ver, levante la mano. Quiero ver cuántos abuelos. Bueno, un buen número. Felicidades, abuelos. Dios me los bendiga. No dejemos nunca de venerar y honrar a nuestros abuelos, mis hermanos. Son nuestras raíces, nuestros valores, nuestra cultura. Como lo vivió nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, el cuidado, el cariño que tuvo para con su tío Juan Bernardín. Ojalá que así lo tengamos también para con nuestros abuelos. Hoy que recordamos a Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María, que han llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El culto a Santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a la Santísima Virgen María. El culto a San Joaquín es más reciente, del siglo XVII. Encomendémonos a estos santos varones. Ahora pidamos perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Digámosle que tenga piedad y misericordia de nosotros. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Cristo. Adoramos, gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a ti. En el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú solo eres
en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor: aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor, como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito, y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios, y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense, palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Señor, la fuente de la misericordia es tan grande como el cielo, y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Apreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de los demás sabrosos de tu casa, y tú le das a beber el torrente de tus delicias. Hace ver la luz, prolonga tu misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Thank you.
Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Por las paradas, aleluya, borrados nuestros aleluya. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, estamos de fiesta, celebrando a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, abuelos de Jesús, abuelos nuestros. Nuestro querido Papa San Juan Pablo II, en su carta encíclica Redemptoris Mater, ha escrito que la presencia de María en medio de Israel, tan discreta que pasó casi inadvertida a los ojos de sus contemporáneos, resplandecía claramente ante el Eterno, el cual había asociado a esta desconocida hija de Sion
al plan salvífico que abarca toda la historia de la humanidad. Miren, mis amados hermanos y hermanas, la vida discreta de la Virgen María había de compaginarse con el silencio sobre sus antepasados. Sin embargo, la liturgia de la Iglesia parece intentar penetrar en ese silencio, no tanto para satisfacer nuestra curiosidad, cuanto para darnos ocasión para celebrar los planes de Dios sobre la historia humana, que se había de convertir en una historia salvífica, en una historia redimida. De hecho, mis amados hermanos, la antífona de entrada que se canta al inicio de esta Eucaristía de hoy nos introduce en una celebración marcada por el signo de la alegría. Alabemos a Joaquín y a Ana por su hija. En ella les dio el Señor la bendición de todos los pueblos. Miren, los protagonistas son los padres, pero el objeto de la alabanza, de la glorificación, es la providencia divina que en María prepara los caminos para la llegada del Redentor, para la llegada del Salvador. Mis hermanos, durante estos 8 días, a partir de hoy, escucharemos una serie de parábolas de Jesús sobre la vida cristiana, que el evangelista Mateo ha reunido en el capítulo 13. Es el tercero de los discursos o sermones que ofrece en su evangelio. Ya hemos escuchado el sermón de la montaña. Ya hemos escuchado el discurso de la misión. Y ahora, a través de sencillas parábolas, nos habla del reino. Estas parábolas, tomadas casi siempre del ambiente doméstico o de la vida del campo, que era el que más conocían sus oyentes, pero que fácilmente podemos entender también los que vivimos en la ciudad. Miren cómo nos relata el Señor. ¿Cómo es el reino? Son relatos pedagógicamente construidos que le sirven a Jesús para transmitir los mensajes del reino, con comparaciones llenas de expresividad. Pero como dice él mismo, ante estas parábolas, algunos oyen y no entienden, o miran y no ven, mientras que a otros se les ha dado conocer los misterios del reino, precisamente a la gente sencilla, de la que nos hablaba en el Evangelio la semana pasada. Lleno de gozo en el Espíritu, Jesús explota de alegría. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque te has revelado a los sencillos, a los humildes, a los pequeños, no a los soberbios, no a los altaneros, no a los autosuficientes. Te alabo, Padre. Mis amados hermanos, ¿por qué les hablas en parábolas?, preguntan los discípulos a Jesús. ¿Por qué? Miren, las parábolas de Jesús tienen claridad y pedagogía para hacer entender, ¿verdad?, su intención a todos, menos a los que no quieran entenderla, menos aquellos que endurecen el corazón, menos aquellos que quieren caminar de espaldas a Dios. Jesús se fija muy bien en aquellas personas que no están dispuestas a que la semilla produzca frutos en sus vidas. Lo que dice el profeta Jeremías en la primera lectura: aquellos que se hacen cisternas agrietadas que el agua no retienen, aquellos que no se acercan a la fuente de la vida, que es el mismo Señor Jesús, palabra de vida. ¿Por qué unos entienden y otros no? Las parábolas pueden resultar sencillas de entender o impenetrables, de acuerdo a la actitud que tomemos. Jesús habla de personas que oyen pero no entienden, y miran pero no ven. La explicación es que son duros de oídos, han cerrado los ojos para no ver, ni oír, ni entender, ni convertirse.
En el fondo, mis amados hermanos, la conducta de cada uno y las actitudes que ha tomado ya previamente son las que deciden si ve o no ve, si quiere ver o no ver. Cada persona es responsable de captar el don de Dios, de acogerlo o rechazarlo. Cada uno de nosotros somos responsables. Los ojos de los sencillos son los que descubren los misterios del reino. No los ojos, como dice el Señor Jesús, de los orgullosos y complicados, de los engreídos y autosuficientes. Mis amados hermanos, hemos recibido de Dios el don de la fe y con sencillez intentemos responder a ese don desde nuestra vida cotidiana. Nos hemos enterado del proyecto de salvación de Cristo y tratamos de seguirlo. Nosotros disfrutamos y gozamos este proyecto de salvación de Dios en nuestra América a través del acontecimiento guadalupano, contemplando a esta bendita Señora y acogiendo la palabra de vida que es su mismo Hijo Jesucristo. Pero, mis amados hermanos, podemos hacer ver que no oímos o no entendemos porque en el fondo no nos interesa aceptar el contenido de lo que oímos o de lo que vemos. Y qué bien lo decimos nosotros en ese refrán popular, ¿eh? No hay peor sordo que el que no quiera oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Así de que, mis amados hermanos y hermanas, dejémonos cuestionar hoy por la palabra de Dios. ¿Hacemos caso cada día de la palabra que oímos? ¿La recibimos con agradable fruición en nuestro corazón? ¿La vivimos, la proyectamos en nuestra vida cotidiana? ¿Nos dejamos interpelar, nos dejamos cuestionar por ella también cuando resulta exigente y va contra la corriente de este mundo o contra los propios gustos? Nosotros que hemos recibido más gracias de Dios que otros muchos, deberíamos de ser también mucho más generosos en nuestra aceptación de su semilla y dar más frutos que otros. Si tomamos en serio la palabra de Dios que celebramos día a día, o que la meditamos en nuestro hogar o en nuestros grupos de oración. Miren, mis amados hermanos, si tomamos en serio la palabra de Dios, nuestra vida sería bastante bien distinta, diferente. Mis amados hermanos, que nuestros abuelos San Joaquín y Santa Ana nos contagien de su sencillez, de su disponibilidad, de su apertura a la palabra de Dios. Hoy, la liturgia de las horas nos ofrece en este día una selección de un sermón en tono exclamatorio, predicado por San Juan Damasceno con motivo de la Navidad de la Virgen María. Quiero terminar mi reflexión con un párrafo que refleja el estilo de aquel obispo de origen árabe que vivió en Jerusalén entre los siglos VII y VIII. Oh castísimos esposos Joaquín y Ana, vosotros, guardando la castidad prescrita por la ley natural, conseguisteis por la gracia de Dios un fruto superior a la ley natural, ya que engendrasteis para el mundo a la que fue madre de Dios sin conocer varón. Vosotros, comportándoos en vuestras relaciones humanas de un modo piadoso y santo, engendrasteis a una hija superior a los ángeles, que es ahora la reina de los ángeles. Oh bellísima niña, sumamente amable, oh hija de Adán y madre de Dios, bienaventurada las entrañas y el vientre de los que saliste. Amén.
Hagamos nuestra oración universal. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Y digámosle con fe que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo don Carlos, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Interceda por nosotros. Para que nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por camino de paz, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que sean abundantes los esposos que, educando en la piedad a sus hijos como San Joaquín y Santa Ana, alegren a la Iglesia y cooperen al bien del mundo, ofreciendo el fruto precioso de sus hogares por la salvación de los hombres. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de la familia Espinal Contreras, para que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, les conceda lo que con fe le piden. Oremos. Por nuestra hermanita Yoselina Álvarez López, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le recupere su salud física y espiritual. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo, Señor Dios nuestro, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Thank you.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con San Joaquín, Santa Ana, el humilde San Juan Diego, todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. También así. Amén. Luisito, Dios te bendiga. Querido diácono. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les pedimos a nuestros hermanos provenientes de la arquidiócesis de Chihuahua que comulguen hasta su celebración, que iniciará a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Nuestras almas,
oremos. Dios nuestro, que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres, por un admirable misterio, renacieran de ti, te rogamos que por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer la procesión con la Sagrada Eucaristía, con el Santísimo Sacramento. Les pedimos que las personas que se encuentren cerca del Señor Jesús Eucaristía, se arrodillen, le adoren, agradezcan este gran regalo de habérsenos entregado en la humildad y en la sencillez del pan, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y ojalá busquemos un momentito durante el día, hoy jueves, para entrar en adoración, en alabanza, en encuentro con Cristo vivo, y que oremos especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por nosotros los sacerdotes, para que seamos siempre fieles instrumentos del Señor. Angelingua gloria si corporis misterium sanguinis quae preciosi quae in mundi prestium fructus ventris generosi recet pudic gentium nobis datus nobis natus es intacta virgine et in mundo convere satus sparso verbis semine sui moras incollatus miro clausit ordine in supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene civis illegalibus cibuntur reduodene sed a suis manibus verbum caro panem verum verbo carmen epicic fisque sanguis Christi medum et si sensus epicic affirmandum consincendum sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Rey. Jesús, cielos y tierra, bendes, Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculto en el sagrario, su gloria y esplendor,
para nuestro bien. Serán en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, e intercedo quiera triunfante su ley. Que intercedo quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva. Viva Cristo Rey. Mi Cristo, que viva mi fe, que quiera triunfante ley, que impede no quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva. Viva Cristo Rey. Mexicanos, un padre que tenemos, que nos dio de la paz a la unión, a ese padre gozosos cantemos, empuñando con fe su perdón, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impedo quiera triunfante su ley, que impedo quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey. Viva. Viva Cristo Rey. Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos de herencia la luz y el darnos vivir en el reino que su Hijo nos dio por la cruz. Que su Hijo nos dio por la cruz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere quiera triunfante su ley, que impere quiera